Zorro fue un legendario jefe chichimeca guachichil que se hizo célebre en la primera mitad de la década de 1550 por sus ataques a las caravanas de españoles en el Camino de la Plata. Los cronistas de la época decían que tenía más ciencia militar que la que se podía imaginar en un inculto chichimeca. Hacia 1554 atacó a una caravana de más de 30 carretas en la Hacienda de los Ojuelos y causó tanta alarma que hizo que el virrey Luis de Velasco ordenara la construcción de dos pueblos defensivos, San Miguel el Grande y San Felipe de los Chichimecas. Este evento hizo entrar al indio Maxorro en las crónicas y en la historia de la Nueva España de la mitad de la década del siglo XVI, en la región donde emergía la riqueza argentífera. Maxorro fue un precursor de la guerra de guerrillas como estrategia para combatir a los invasores castellanos que eran superiores en armamento y prácticas de guerra. Maxorro organizó militarmente a los indios guachichiles que tradicionalmente atacaban en grupos pequeños impulsados por la venganza y por el deseo de robar el ganado y la ropa de los españoles. Antonio de Herrera y Tordesillas, cronista del rey Felipe II, menciona que en 1554 habíase levantado un chichimeca llamado Maxorro por capitán de una parte de estos bárbaros, el cual traía consigo muchos de la tierra adentro. Maxorro era guachichil de una de las parcialidades o naciones chichimecas que merodeaban en una amplia región desde el Tunal Grande hasta Mazapil, en las minas del norte, en la ladera poniente de la Sierra Madre Oriental. Su atuendo debió ser el que el padre Santa María describe: sembija lo más común con colorado y se tiñen los cabellos con ello, y porque algunos de ellos usan unos bonetillos agudos de cuero colorado que se parecen a los gorriones de las jaulas que tienen las cabezas coloradas, los llaman guachichiles. Algunas de las referencias del historiador Philip Powell en su libro La Guerra Chichimeca, tomando como base dos obras poco conocidas, mencionan que Maxorro habría sido capturado por Nicolás de San Luis Montañés, un cacique otomí a las órdenes de los castellanos, y que habría sido bautizado junto con sus seguidores por Juan de la Quemada, el capellán del ejército. Estas aseveraciones se basan en la biografía que Anastasio Cerecero hace de Nicolás Montañés, publicada en 1869, con información extraída inexactamente de las Memorias Piadosas de la Nación Indiana, escritas por el padre Joseph Díaz de la Vega en 1792. Cerecero lee en las obras del padre Díaz que un jefe chichimeca ha sido sometido y cristianizado, y asume que este fue Maxorro, pero no fue así. Powell, sin más trámite, da por hecho las afirmaciones de Cerecero y así las consigna en su obra. Para ellos da lo mismo un cabecilla chichimeca que otro, la narrativa no cambia, pero para nosotros sí que la cambia. Es la imagen de Maxorro reducido, encadenado, convertido, bautizado y posiblemente esclavizado contra otra imagen. Maxorro muerto por resistir. No sabemos hasta ahora cuál ha sido su destino o cómo fue su muerte. Tal vez sea por eso que Maxorro, como leyenda, excede al personaje histórico. Maxorro fue un importante capitán en la década de 1550, la primera de las cinco que duró la guerra entre españoles y chichimecas, pero no fue el único y tal vez tampoco el más importante. En el llamado texto mayor o manuscrito de París atribuido a Fray Guillermo de Santa María, paleografiado por don Alberto Carrillo Cáceres, el fraile agustino nombra a diferentes cabecillas chichimecas que se enseñorearon en la región. Menciona al indio Carangaro, quien en los primeros años de esa década asalta a los primeros pobladores de lo que después se convertiría en la villa de San Miguel. En el mismo manuscrito se menciona a Martinillo, que hizo mucho daño, y a otro llamado Jale, que dominaba dentro del Tunal Grande, y a quien sucedió su hijo Bartolomillo. Este último, junto con Macolia, tuvieron bajo su liderazgo a toda la región del Valle de San Francisco, y a ambos, según narra Santa María, los ahorcó el doctor de Sande, uno de los enviados por el virrey Martín Enríquez a ofrecer paz a los chichimecas. Por estas referencias podemos inferir que esto ocurrió entre 1569 y 1570, cuando estaban a punto de construirse los presidios de Ojuelos y Portezuelo. 15 años después,
de las sangrientas acometidas llevadas a cabo por el indio Maxor. A Macolia le sucede otro cabecilla también llamado Macolia y a Bartolomillo otro de nombre Antón Rayado. Encabezando mucha gente menciona a Maquiav, a Guáscualo, a Moquimajal, a Guayname en diferentes regiones desde las Salinas hasta el Peñol Blanco, divididos y aislados unos de otros. No obstante, estos otros líderes chichimecas, todos guachichiles excepto Canangaro, que era guamare, no trascendieron a las crónicas de los frailes, a las crónicas locales o a las reales. Solo trascendió Maxorro. Tal vez fue por eso que don Anastasio Cerecero, 200 años después, en 1782, cuando el olvido oscurecía la memoria y lo que prevalecía eran las crónicas, estuvo seguro de que había sido Maxorro el capturado por el capitán Montañés. ¿Cuál otro podría haber sido? Para nuestro pueblo hasta nuestros días, Maxorro trasciende como una figura mítica que encarna la rebelión de los chichimecas, más aún de los guachichiles, los indios desnudos, en contra de los castellanos conquistadores y los indios cristianizados. Ojuelos mestizo, poblado ancestralmente por españoles, indios, mestizos y en menor medida por negros y mulatos, se reconoce en la imagen de este jefe indio.